Hola, buenas noches. Vamos a preparar hoy algo muy sencillo. En realidad es como unas milanesas, pero fíjense que yo voy a utilizar esto para picar, así que voy a hacer unos bocaditos de pollo. Fíjense cómo los corté. Usé la pechuga, los voy a salar. Pimienta, perdón, es una mezcla de pimientas, todos los colores. Y tengo acá huevo, ajo y algunos condimentos, y lo voy a dejar marinar ahí por unos cuantos minutos. Mientras tengo el pollito acá marinándose, les voy a enseñar a preparar mi mayonesa de ajo, que la verdad es una de las cositas que más éxito tienen. Ya lo podés comer con carne de vaca, de cerdo, en sanguchitos, para acompañar sanguchitos. Bueno, piqué una cabeza de ajo. Le voy a agregar limón, bastante. Poco más, si se le fue alguna semillita la sacan porque es desagradable. Sin miedo a esto, le van a agregar un chorrito de vinagre y un chorrito de aceite. Yo esto a veces, cuando tengo tiempo, lo hago con mayonesa casera. Hoy estoy apurada, necesito resolver, así que siempre tengo a mano mis berenjenas en el frasquito, pan casero en el freezer, y hago estos pollitos, así hay algo para picar y es saludable. Bueno, le echo bastante mayonesa. No tengan miedo, porque esta mayonesa no se corta, ¿sí? Es decir, lo que menos creo que tiene esta mayonesa es huevo. Así que entren a batir. Fíjense que al principio parece como que se corta con el limón, pero no. Yo les voy a mostrar. Mientras se saboriza nuestro pollo, ya podemos mandar esta mayonesita de ajo a la heladera. A esto le pueden agregar distintos condimentos, lo que ustedes quieran. A mí, porque me gusta mucho el ajo y aprovecho los fines de semana para comer. Saben ustedes que el ajo tiene muchas propiedades. Lo único malo del ajo es el olor. Pero bueno, si le sacamos del corazón del ajo, los ajos ahora están frescos, así que no se les puede sacarlo de adentro. Bien, miren. Esto lo vamos a mandar a la heladera y lo vamos a usar con nuestros bocaditos de pollo. Bueno, vamos a rebozar nuestro pollo con pan rallado. Yo prefiero rebozador, que queda más sequito. Los videos anteriores me han dicho, bueno, la pava ya la saqué. Si llego a 100 suscriptores, me voy a comprar una pava nueva. Voy rebozando. También me dijeron, bueno, los brazos ya se lo aclaré. Tengo los brazos así por una trombosis por la quimio. Ya se me va a ir pasando. Es lo de menos, la verdad. Me dijeron que tengo el mismo pullover en todos los videos.
Sí, la verdad que sí, porque ese pullover con pelo de mono es muy calentito. Otra cosa que me dijeron en los videos es por qué no me muestro, si es por el pelo corto. No, no es por el pelo corto, es porque en mi casa siempre ando muy crota, miren. Y hoy tengo un pantalón de jogging, pero si no ando de pijama. Yo los fines de semana, la verdad, ni ganas de vestirme. Bien. Bueno, yo esto los voy a hacer al horno. Pero ¿por qué? Porque tengo la salsita y tengo las berenjenas, los pancitos saborizados. Voy a hacer una salsita con palta también. Entonces esto, digamos que complementa. Hoy no tengo ganas de hacer papas, ya no salgo más. Pero también se podría sumar unas papas rústicas. Bueno, espero que les guste la receta. Esto, si quieren, le pueden agregar queso parmesano, pimentón al pan rallado, que queda tan rico, también en las milanesas. Ideas, siempre yo les digo, les doy la base y ustedes usen la creatividad. Que tengan buen fin de semana, que les guste. Besos, un abrazo de oso.